The teacher and the blackboard. Sí, señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSW, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSW. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 04 93. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos Realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Fanáticos y Fanáticas, Fanáticos del Depo, a través de las pantallas de Vive Linares, por supuesto. Saludamos a la gente que ya se está conectando a nuestra sintonía. José Hernández viene en camino, llega a eso de las 21:20 horas a incorporarse al panel. Les saluda Nicolás por acá en los controles y saludo de inmediato a Diego Barrios desde Concepción y a Héctor Tito Hernández, que me acompaña acá en la Casa Estudio. Yo sé que ustedes quieren ya conocer, escuchar el análisis de los que saben en este programa, así que, don Tito, parto haciéndole la pregunta principal que todos quieren saber. ¿Qué le pareció el debut ante Provincial Osorno de el Calule Meléndez? Los micrófonos son todos suyos. ¿Qué tal, amigo Albirrojos, Albirrojas? Un placer enorme saludarlo. La pregunta es difícil, pero se puede hacer fácil. Yo recuerdo cuando vino acá a Iberia Los Ángeles con el Calule de técnico, buscó el resultado hasta el último segundo. Lo buscó. Y en el minuto de alargue nos ganó acá Linares. Es decir, Iberia era visita,
poquitos hinchas tenían, el estadio estaba, no sé si repito, 2.400 personas, con la esperanza que ganara el Depo. Aquella vez Iberia nos ganó acá. Me gustó la forma de jugar atrevida de Calule Meléndez aquella vez. Y creo que si nosotros revisamos, como yo lo hago de por vida, en mis tantos años, anoto minuto a minuto cómo va, no veo un minuto del primer tiempo, que es el que estamos analizando, en que yo haya visto que el equipo de dueño de casa, en esta ocasión, nos hubiera dominado el equipo de Diego Martínez, Provincial Osorno. Creo que fuimos mano a mano con ellos. Es decir, aquella vez cuando Iberia nos ganó acá, Carlos Meléndez, el técnico de Iberia, Iberia nos pasó por arriba, nos ganó el partido. Y creo que ahora, si bien Linares no pasó por arriba, es primera vez en el año de visita que vemos un equipo jugando francamente de igual a igual con uno de Pergaminos como Provincial Osorno. Ese es mi primer análisis con respecto a la mirada que le doy al Calul Merende como técnico. Saludamos a la gente que ya se está conectando. Recordamos que José Hernández ya viene en camino por temas laborales. Evidentemente se tuvo una pequeña demora, pero ya se incorpora al panel. Saludamos a Ricardo Millapán, a Reinaldo Jaque, a Araya, que nos acompañan siempre en Fanáticos del Depo. Diego, ¿cómo viste tú el debut del Calule? Bueno, Nico, antes de todo quisiera mandarle un saludo a Rodrigo Mardones, que está sufriendo un duro momento familiar con la pérdida de su padre, así que las condolencias a la familia y un abrazo desde este espacio. Esperanzador el debut de Calule. Prosiguió, tomó todo lo bueno que hizo Rodrigo Valdés el fin de semana. No se achicó ante Osorno, fue a ganar el partido. Estamos analizando el primer tiempo, que fue de igual a igual. Fue un primer tiempo muy bueno, que los dos equipos pudieron haber seguido de ventaja. Merino tapó mucho, Linares también tuvo hartas ocasiones de gol. Así que muy esperanzador lo que se vio ahí en el primer tiempo. Encontré a Calule que fue muy inteligente al mantener la formación del partido ante Provincial Ovalle y que no asumió otros riesgos innecesarios que de experimentar. Llevaba 3 días trabajando, jugó con el mismo equipo, el mismo esquema que jugó ante Provincial Ovalle, y creo que le dio resultado. Con un poco más de fortuna, a lo mejor Linares se hubiera ido en ventaja en el primer tiempo. Tito. Creo fundamentalmente que existe, vamos a ir mano a mano con Diego, existe una tabla de posiciones extraña, donde los de abajo están dando novedades fin de semana tras fin de semana. El Concón Nacional, que no le ganaba a nadie, le empató a Linares y empezó a sumar puntos de a poco. El Lautaro de Wynn fue a un viaje largo. ¿Por qué los nombro? Porque van más abajo que el Tepo. Y ganó. Ganó sorpresivamente 1-2. Creo que abajo se está dando una pelea tremenda. Y Linares ganó el partido anterior. Y aquí quiero destacar a Rodrigo Valdés. Tranquilizó al equipo con ese 2-0 frente a Ovalle. Y ahora el Rodrigo que llega nos tranquiliza rescatando un punto importante desde la ciudad sureña de Osorno. Creo que lo más sorprendente, más aún, es que casi lógico, yo sé que los hinchas dirán, pero ¿cómo ilógico? Linares empezó llegando. Al minuto de juego ya Linares tenía una cercanía en el arco de Osorno. Al minuto de juego, creo que fue el minuto 20, una buena construcción en velocidad, por la derecha se inicia y el remate casi frontal, lo remata Escobar, pero pasa sobre el larguero. Linares ya mostraba tener ganas de
hacer un igual-igual en un partido difícil allá en el estadio Rubén Marcos. Después Osorno equipara, llega también, Linares también llega, en los 13, una construcción de Linares, por los dos lados construía Linares, no solo por izquierda, por derecha. Droguet, me da la impresión que como hombre cerca de los atacantes, es buenísimo. Le dan 20 metros y la pelota rosa, otra vez uno de los verticales. Linares se acercaba, no era fácil. Los dos centrales de Osorno, no sé si habrá centrales tan buenos como aquellos dos. Buenísimos los dos. Cuesta entrar, así que... ¿Sí? Gelbes y Meneses. Gelbes y Meneses. Qué bueno los dos, ¿ah? Tienen mucha experiencia ambos. Y la verdad es que Linares optó, en vez de ir a chocar con dos tremendos centrales, de sacar remate de distancia y fue poniendo en jaque un poco a Osorno, que quería, con los tres del mediocampo y los tres en punta, empezó a hacer de pronto cuatro en el mediocampo, porque Linares, cuando contragolpeaba, lo hacía a gran velocidad y con toques finos abajo. Me gustó esa fórmula de buscar el fútbol. Nada de pase largo, a ver si alguien la toma, en fin. Y en este campo sintético, otra cosa que quiero también participar con Diego, es que Linares no se sintió incómodo. No se sintió incómodo. Sentía a Linares bien trabajando en un campo sintético como el de Osorno. ¿Te pareció, Diego? Sí, sí. Me recordaba el partido del año pasado, que también se sintió bien Linares, el partido, uno de los mejores partidos que dirigió Eduardo Lobos allá en Osorno, que estuvimos a punto de ganar, el penal de Díaz, varios se recuerdan de ese famoso penal de Díaz, pero claro, este partido igual Linares pudo colocar la pelota en el piso, pudo hacer el fútbol. Osorno también tenía el espacio para hacer fútbol, entonces el primer tiempo fue bastante bueno. Y fíjate que yo, como me gusta detallar un poco, pero no en todo, en el 15 un remate de Droqueta abajo y Catalán estuvo estupendo para manotear, para mostrar que también es un buen arquero. Los arqueros son jóvenes en segunda división y algunos se muestran como de gran calidad, al igual que Merino, que todavía en este análisis que vamos en 15 minutos no aparece. Pero convengamos que Linares estaba bien protegido, bien ordenado. A mí no me gustaba cada vez que quería salir jugando la torre, lo considero un gran stopper derecha, pero cuando quería salir jugando casi siempre lo trababan, se la quitaban y creaba alguna zozobra, pero el resto normal, hasta que eso se gritó del campo y se terminó, empezaron todos a hacer su juego, a usar los hombres de medio campo, a estar bien estabilizados. Creo que no se cambió nada con respecto a lo que hizo el otro Rodrigo el sábado anterior. Linares jugó el mismo rombo en el medio con tres atacantes y creo que con dos, perdón, y Linares de todas maneras tenía sus posibilidades. Fíjate que ya en 18 minutos el tercer córner para el Depo, cada vez que llegaba o por el lado de Suazo o por la creatividad de alguno de los hombres de medio campo, con Zúñiga o con Diego González o Luis Yarzo, había zozobra para el arco de Catalán, pero llegábamos hacia los 22, nada pasaba. En los 22, otra vez Linares. Creo que si analizamos los 20, Linares fue superior a Osorno. Me da la impresión que tuvo más cercanía. Tocan, suben por la izquierda, ahora cambian lado. Un remate de Droguet. Parecía que entraba y la pelota bordeó el vertical izquierdo. Creo que Linares jugaba muy bien y nos asombraba a todos esta osadía imprimida por el técnico Rodrigo Meléndez. Así que en 20 minutos me da la impresión que estamos al debe con respecto al 0-0, Diego. Sí, incluso Osorno pudo haber hecho el gol. Atajaron mucho Catalán. Catalán es un arquero que viene de tercera división con nosotros, que jugó con nosotros cuando disputamos esa famosa liguilla final que Linares se coronó campeón. Y Merino, que todas las semanas nos viene ratificando que es un gran arquero. El rombo en el mediocampo para mí le está dando muchos créditos a Linares. Tiene mucha ayuda de los laterales, porque nuevamente Suazo y Cortés
no con la misma frecuencia que subieron en el Tucapel Bustamante, pero sí eran un apoyo constante en el ataque. Y Linares fácilmente podía llegar con 6 o 7 jugadores en ataque, algo que nunca se vio con Eduardo Loz, y eso es en gran parte mérito de Meléndez, haber tomado lo que hizo Rodrigo Valdés el sábado y proyectarlo en este partido. Fíjate que después de los 20, hay una jugada en los 27 donde Suazo, Yarzo se lucían tocándose la pelota, el centro al área, llega Sosa, parecía gol, pero alguien va al piso y resuelve en forma temeraria. No recuerdo quién resuelve, pero resuelve de buena manera y se salva otra vez el cuadro sornino. Por allí Osorno tuvo algunas otras después de los 27, hasta que llega el 36, Droguet otra vez, la pone y la toca Suazo, centro, y salva la defensa cuando llegaba Escobar. Parecía gol, pero esta vez tuvieron que recurrir al buen control de Catalán para evitar. Hasta aquí, superior Linares, llegando Linares, atrevido Linares, y a todos nos gustaba. Creo que por allá por los 43 seguía Linares llegando. No se cansó Linares de llegar. Creo que fue un buen primer tiempo. Hay una amarilla a alguien por allí, me parece que fue Escobar. Pero de todas maneras, me da gusto ver que el primer tiempo de visita, Linares jugó de igual a igual, teniendo un poquito más de posibilidad de haberse quedado con el resultado. ¿Cuál es tu opinión, Diego, en torno a lo grueso del primer tiempo? Sí, muy parejo todo, pero Linares, para mí, tratando de ser lo más objetivo, era más profundo que son. Se veía que, a pesar de que hubo una ocasión de Orellana que salcó magistralmente Merino, que era un gol, era gol de Osorno, para mí Linares tenía los espacios, era más incisivo, a Sosa todavía le falta un poco esa fineza futbolística, y se vio reflejada en esa jugada que queda solo y no puede eludir a Meneses para liquidar el, para hacer el gol. Muy buen primer tiempo, ilusionaba, pero lamentablemente el marcador estaba en cero, entonces tenía todavía que refrendar en el segundo tiempo todo lo bueno que había hecho en el primer tiempo. Tal vez, Diego, hay algo que debemos decirlo, sí, como siempre, como fanáticos del Depo, decirle al técnico, las pelotas muertas de Osorno eran, como decían los abuelos, medio gol. Todas las pelotas muertas fueron cabeceadas por hombres de Osorno. Linares no resolvió nunca en el juego aéreo. Ese fue el gran talón de Aquiles. Creo que ayer la rapidez con que cada uno de los osorninos era marcado. Yo no vi marcas al hombre, vi una presionante de parte de la defensa del equipo visitante, del Depo, por cierto. Si no, nos hubiesen anotado en pelotas muertas. Recordemos que empataron a 4 en lanzamientos de esquina en el primer tiempo. Es decir, en esas pelotas siempre había alguna posibilidad más para Osorno que para nosotros. Es un déficit mostrado ayer. Ayer, como Linares salió a jugar arriba, nos salió a presionar atrás, salió a presionar al medio, un poco más arriba, en fin, más atrevido, más osado, mostró algunos talón de Aquiles Linares en las pelotas muertas. Eso me preocupa. No sé si a ti. Sí, se vio una cierta debilidad, pero yo creo que Linares no planteó el esquema como para ir a defender el partido. Sí lo hizo sobre el final con el ingreso de Franco Flores, que no le dio resultado defensivamente Linares, pero yo creo que si hubiera querido plantear un partido de aguantar centro, habría empezado con el argentino en vez de la torre. Oye, Manuel, saludamos a la gente que está conectada en estos momentos al Facebook de Vive Linares a través de Fanáticos del Depo, por supuesto. Saludamos a Manuel Luengo, que nos comenta, solo que fue un poco tardío el cambio del DT. Ojalá cuando termine la primera rueda y haya nuevas contrataciones, se aprenda la lección. Saludamos también a Luis Antonio Araya, siento que necesitamos otro 6 y otro 9. Además, buscaría la forma en la que Chiqui Cordero se le quiten responsabilidades defensivas.
Yo no sé si ya estamos ya listos con José, ya está en posición, acaba de llegar a la casa de estudio. ¿José? ¿O está, todavía no? Está haciendo Tito. Un precalentamiento. Perfecto, ya Tito, continúe nomás entonces con el análisis. Así que terminó 0-0, yo veo que Linares estuvo más cerca, pero me parece que en el juego aéreo de las pelotas muertas me angustiaba cada centro porque siempre llegaba más un hombre de Osorno que alguno de Linares. Me parece que allí está la preocupante defensiva de Linares. En el resto me pareció Linares muy superior. Creo que si el 0-0 nos dejó contentos porque estamos acostumbrados a perder afuera, excepto una vez, creo que de todas maneras nos quedamos tristes porque merecíamos algo más. Como buenos fanáticos, lo aguantamos. Sí, Diego. Como para recalcar eso del juego aéreo, Osorno cuenta con un jugador como Bielkevich, que muchas veces le soluciona, no solo haciendo goles, sino que pivoteando, ganando en el área. Es un jugador que le gusta eso, le gusta ir a cabecear arriba, y Osorno siempre aprovechó esas opciones a través de Bielkevich, que le genera mucho peligro, le da mucha presencia al área, y que nosotros echamos de menos tal vez un 9 de esas características como Bielkevich. Saludos a Tomás Rojas, que nos comenta por el Facebook. Saludos también a Edith del Carmen Vázquez, Paulo Morán y Eladio Gutiérrez. Osorno era ganable, dice Eladio. Tenemos ya, está en el micrófono nuestro conductor estrella, director del programa, José Hernández. José, ¿cómo estás? Sí, prende el micrófono, amigo. ¿Ahí sí? Ahí sí te escuchamos fuerte y claro. Hola, buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Tito. Buenas noches, Diego. Nos venía escuchando mientras viajaba desde Niribiro, San Javier. Saludos para la gente que está allá. Escuchando atentamente el primer tiempo. Entiendo que todavía estamos terminando ese momento del primer tiempo. ¿Podemos agregar? Sí, por supuesto. Si se me permite, quisiera también sumarme a las palabras de Diego Barrios en este momento de dolor de Rodrigo Mardones, quien fue el presidente del Tercel hace muy poco cuando se eligió la nueva directiva, que hoy parte de la directiva y también es parte de la directiva Sociedad Anónima, es parte de la corporación, quise decir bien. Él es que está hoy su familia apenado por el fallecimiento de su padre. Decirle a él, albirrojo, sabemos lo fanático que es, que estamos con tu dolor, que sentimos este momento y te abrazamos por aquello. Esperemos que jugando de local Linares te pueda brindar una alegría en estos momentos que más lo necesitas. Con respecto al fútbol, Tito, creo que me gustaría destacar, hablar un poco de que este rombo que creó Rodrigo Valdés, porque sí, lo señor, creó él, sí, señor, y que continúa Meléndez de forma muy inteligente, ya lo mencionaban. Me gusta cuando Linares tiene la pelota porque tienen puros jugadores de buen pie. De los cuatro que están en el rombo, tres son enganche. Hablo de Droguet, hablo de Zúñiga, hablo de Yarzo. Cuando el rival empieza a tener más el balón, me preocupa un poco porque si bien el corazón y la garra se está viendo en el mediocampo, ninguno es un Calule Meléndez, si queremos recordar aquello, de poder quitar balones. ¿A ti, Tito Hernández, te parece que debería reforzar, por ejemplo, con un volante de quite este rombo, o te parece perfecto y que debería continuar este rombo con puros buenos pies en el medio campo? La verdad es que si quieren reforzar el equipo, a mí me parece bueno. Pero quiero decir algo. En el primer tiempo me encantó el trabajo de Droguet. Y en el segundo tiempo, no sé si observaron, les dan instrucciones distintas. Se cambia de posición. Ese Droguet cercano a los dos puntas pasa a ser el volante de contención. Es decir, algo no le gustó de González o le gustó más Droguet como quite. No sé, pero esas cosas uno las va viendo y va apuntando y anotando. A mí me da la impresión que en ambos tiempos jugaba bien Droguet hasta que lo saca. Es el único enojo que me sacó Rodrigo Meléndez. En lo demás, perfecto. Sí, y Diego, por ejemplo, quería hacerte una pregunta. Suazo fue el mejor jugador el partido pasado. ¿Y por qué fue mejor? Porque por su lado no pasó nadie, pero cuando se había que atacar, fue el que todas las pelotas más peligrosas que Linares pasó fue por el lado derecho, en virtud de que él subía hasta arriba. En este partido obviamente estaba el temor de que no sucediera nada con los laterales por
Hablo de temor porque Osorno venía de ganar todos los partidos, los cuatro últimos de local. Si bien Suazo pasó, tuvo mucho más resguardo, pero en Cortés me llama la atención de que es muy poco o casi nulo el avanzada. ¿Crees tú que es algo táctico o más bien el jugador prefiere jugar de esta manera, Diego? Yo creo que es... que Suazo tiene una capacidad física increíble. Yo creo que tal vez Cortés no tiene la misma capacidad física. Y en este partido, aparte, se le sumó que Osorno atacaba con tres puntas. Y uno era Namuncura, que es un extremo derecho que seguía por el lado de Cortés. Y los dos delanteros eran Orellana y Bielkevich, que no son... Orellana no es un puntero izquierdo, sino que es como un segunda punta. Entonces Osorno, para entrar, entraba por el lado derecho, por el lado de Cortés. Entonces, el trabajo que tuvo Cortés defensivamente fue mucho mayor al que tuvo Suazo. Sí, bueno, tal vez lo que dice Diego es real, porque Sebastián Namuncura ha sido el hombre que ha desequilibrado los partidos, en varios. Porque Osorno no siempre, a pesar de que en casa... solo ha ganado, salvo ayer, que empató. Siempre busca la velocidad de Namuncura por derecha. Tiene zigzag. 17. Sí. 17 años. 17, es un niño, pero es muy rápido, muy ágil, muy dinámico. Entonces, tuvo un trabajo duro con Axel Cortés. Por momento lo ganó Namuncura, pero en varias también ganó Axel Cortés. Así que fue un duelo apasionante ese que se llevó por el sector izquierdo de Linares, derecho en ataque del cuadro de Osorno. Creo que es bueno destacar esas cosas también. Fíjate que terminado el primer tiempo, no sé si vamos a ir a la publicidad. Saludamos a la gente que se conecta, José. Nuevamente, bueno, saludamos a Fabián Pino Chávez, a Jessica Norambuena, que nos saluda desde Buenos Aires. Perdón, desde Parral, dice un gran... Dice que no era buena, dice, un saludo a el Depo, saludo de la gente de Parral, pertenezco a la directiva de Buenos Aires. Y gracias a Dios, nos está saliendo los goles, ¿ya? Saludamos también a la gente de Buenos Aires de Parral que... Nico. Sí, con la que también transmitimos. Nico. ¿Ah? Sí, quería hacer un paréntesis que sí, estamos, Buenos Aires ganó el... Sí, estamos... Ganó el plazo. Estamos transmitiendo los partidos también de Buenos Aires, al menos los de local y algunos de visita. Cuéntanos, Diego, exactamente. Tenemos un triunfo ayer, sí, de Buenos Aires de Parral. Sí, ayer por las pantallas de Linares estuve viendo el clásico del Maule Sur entre Buenos Aires e Independiente. Buen triunfo de Buenos Aires de Parral, 2-0. Sólido, contundente, incluso un poco corto. Sí, yo también aproveché de ver un poco el partido gracias a Vive Linares, la buena plataforma de Facebook, quienes también nos brinda el espacio a nosotros. Y a veces, a ratos, Diego, no sé si estás de acuerdo, pero parecía un monólogo de Buenos Aires versus Cauquenes. Me dio un poco de lástima, de pena ver a Cauquenes, un equipo que pasó por segunda, que estuviera sufriendo en ese momento en este clásico. Sí, es un equipo bastante joven. El de Independiente es una apuesta que tienen los allá y espero que pueda remontar. Esperamos que los equipos de la zona le vaya bien. Tito, vamos con el segundo tiempo, ¿te parece? Vamos. Solamente menciono, escuché en el entretiempo a un comentarista de Radio Sago de Osorno y decía algo que a mí me llamó la atención. Me llamó la atención porque dice que el 21 de mayo, no lo escuché bien si 2023 o 2022, a ver si Diego sabe, Linares empató 2-2 allá con dos goles de Escobar. Él en su comentario decía... Cristian Helves y también Luciano Meneses cuidan a Escobar, los movimientos que hace Escobar, que nunca se queda quieto, siempre busca por los dos francos, porque este es el hombre que nos anotó dos goles, dicen, decía el comentarista. Y agregaba, Osorno, con la tranquilidad de siempre, puede que el primer tiempo no sea tan bueno, hoy día Linares ha sido mejor, su comentario agrego, y aquí termino. Dice, siempre al final del partido, Osorno termina ganando, porque tiene hombres puntas rápidos, como el chico Namuncura, y como también Orellana, que es el segundo 9, pero que también se abre por la izquierda y que le da peso al equipo. O de repente va a Pesó o a Fuentes, en fin. Lo concreto
es que el comentario asustaba para el segundo tiempo. Asustaba para el segundo tiempo, más con el cambio que hizo el profe de mover a Droguet de posición. También Droguet muestra con ello su obediencia táctica. Yo creo que es bueno destacar eso. Un jugador puede ser creación y también puede ser utilizado perfectamente como contención. Y así, el segundo tiempo me da la impresión que por rato largo fue más Osorno que Linares. Un rato largo nos tuvieron la pelota. Linares se tuvo que echar atrás sin querer, solo buscando el balón. No vi un equipo con intenciones, pero hubo un rato largo en que Osorno la tuvo, se creó el tercero, el cuarto córner, el quinto córner, incluso Osorno, pero Linares ahí tranquilo, no vi nervios, no vi suciedad de nada, más sin embargo, un juez bueno, porque el juez de la contienda no podemos cuestionarlo, don Oscar Ávila, le puso 4 amarillas al Depo, 4 amarillas, en ese rato que tenía la pelota el cuadro de Osorno. Ya en el otro programa vamos a dar el detalle, cuáles son las amarillas, porque las tengo anotadas aquí, pero uno se demora mucho en eso. Yo diría que pasado ese rato malo el Linares, ya comenzó a acercarse y hacer el equilibrio del primer tiempo. Cuando Linares hace el equilibrio del primer tiempo, cuando empieza a jugar al mismo nivel otra vez, se acercaba al final del partido. Y yo me acordaba del comentarista este de Radio Sago que decía, y en los 44, en el sexto córner de Osorno, de la derecha, remató Sepúlveda abajo con las piernas, salvó en forma milagrosa al golero Merino, hay que darle el mérito. Pero lamentablemente esa pelota la recoge Helve y con remate bajo anota el 1-0. Parecía que el comentarista de Radio Sago era un hombre que predecía los hechos. A los 44, y aquí es donde me quiero detener y podemos conversarlo todo, Diego, también tú, por cierto, había hecho 2 cambios el técnico. Muy encima del gol entró Flores, ¿se acuerdan, verdad? Entró Flores en el equipo, el argentino, bien sabemos que se demoran 4 o 5 minutos los jugadores entrar en la misma dinámica, y parecía letal el cambio, parecía que se había hecho un mal momento, insisto, por el gol de Osorno, y también había entrado Cherato un rato antes. De todas maneras, Cherato creo que mostró lo suyo, no ha podido jugar un partido íntegro, pero a mí me encantó Cherato cómo entró, dinámica, fútbol, alegrando al equipo, sacándolo de ese revoltón porque los llevaba a largo rato con pelota dominada Osorno, y tiene su premio al final Cherato. Este tiro de córner y pivotea, ¿sabe quién? Flores. Le cae en la pierna derecha a Cherato y le pega con pierna derecha. Es decir, había tenido un tiro los 32 que fue de derecha también, y ahora en el gol de derecha también. Un zurdo neto como Cherato anota la paridad y entristece al Sago o entristece al Rubén Marco y coloca el 1-1, que no era menos lo que Linares necesitaba o hacía méritos para obtener. Me gustó, al final destaco, sí, me pareció inoportuno el cambio, pero al final los 2 que entraron participaron en el gol. Diego, Tito. Sí, dale. Sí, que no quería agregar, bueno, para mí a Droguet, no entendí el cambio de Droguet, para mí, yo veo que lo ocupa como por el lado izquierdo del rombo, pero yo creo que ahí Linares perdió la brújula un momento hasta que Cerato le da esa frescura, ese atrevimiento que tiene Cerato cuando agarra la pelota y empieza a driblear ahí, le dio esa fuerza a Linares para emparejar el partido. Y me llama mucho la atención que entra Felipe González después de Cerato, que un jugador que yo creo que se le están dando pocos minutos, se podría aprovechar más a ese jugador. Y cuando entra Flores y Linares y Osorno hace el gol, Calú le manda a Flores de centro delantero al tiro. Ya no tenía más cambios, se la jugó con mandar a Flores como centro delantero y tratar de sacar el empate por último a los centros. Ya no había tiempo para más y el premio fue el pivoteo de Flores y la entrada de Cerato en el gol, que
ciertamente fue justo el empate. Yo creo que tampoco Linares merecía ganar a Osorno. Yo creo que el empate era un resultado justo, un buen juego de ambos equipos y contento por lo que se exhibió, porque no es lo mismo empatar un partido como este que empatar un partido como el que jugamos con Concón, que es un partido que Linares no tuvo mérito, ni el equipo de Concón tampoco. Aquí los dos equipos hicieron mérito para no perder. Yo creo que lo que dice Diego hay que tomarlo en consideración. Así fue. En los 40 había ingresado el cambio, salió Sosa, que jugó mal Sosa. No sé por qué le vuelvo a mencionar a los centrales del cuadro local. Recién lo hacíamos con Diego. Los dos centrales son buenos. Cristian Helvi Meneses no pasó por allí, no pudo. No fue el buen partido que jugó acá en la fecha anterior Sosa. Salió Sosa y entró Flores. A los 45 le ponen una amarilla a Flores. Daba, como decía, no sé para qué entró Flores. Porque le costó calentar y en un ratito tenía amarilla por haber chocado con el arquero. Lo que dice Diego es verdad. Recibió instrucción y se fue como eventual centro delantero. Porque Linares tenía el déficit aéreo. Y esto es lo que destaco al técnico. Coloca a Flores y en los 48 gana su primera pelota aérea en zona rival. Porque Linares las pelotas aéreas en su zona y en la otra tampoco las ganaba. Pero Flores le solucionó el problema, la peina, y de una manera brillante, porque es un pase con la cabeza para que Cherato anote el gol de la paridad. Creo que un rato estuvo bien Osorno en el segundo tiempo, de haber sido unos 15, 7 minutos. El resto, creo que Linares en el primer tiempo fue más. Al final, incluso ni el gol amilanó al equipo albirrojo, siguió bregando con gran pundonor y me da la impresión que lo más merecido, porque no vamos a hablar de otra cosa, lo más merecido era no venirse derrotado desde el Rubén Marcos Peralta. Fíjate que aquí don Reinaldo Jaque Araya, alguien que nos escucha fielmente siempre, dice que los tres cambios participaron en la jugada del gol. González sirve el córner, pivotea a Flores y Cherato hace el gol. Mira qué buen dato. La verdad es que es muy importante lo que dice Diego, lo que señala Diego. Flores no entró a ratonar el equipo. Calule no metió a un central para hacer una línea de cinco. Más bien lo puso de nueve de área para buscar el empate, perdón, para buscar el gol, porque el gol en ese momento era 0-0. Uno cuando ve el cambio cree que Calule se va a echar atrás y que le gusta el 0-0. Y dice, pero ¿cómo? Como que le duele. Yo creo que a todos les pasó, porque si aquí estamos puros fanáticos viendo, fanáticas. Y más encima la mala suerte que le sale el gol a Osorno. Y uno dice, peor el cambio porque fue mal. Y después nos tapa la boca, porque tenemos ya, lo dijo don Reinaldo Jaque, los tres cambios hicieron el gol. Yo, don Reinaldo, le conozco, sé lo apasionado, es otro fanático del Depo. Y qué buen dato nos da. Los tres que ingresaron, Fabián González, él lanzó el córner, dice, yo no tengo anotado ese punto. Pivotea Flores y Cherato le da. Cuando la bota va cayendo al piso, con pierna derecha la empuja hacia adentro. Fue un buen clarito, no hubo obstrucción y Linares ganaba en el área rival, que era lo que todos necesitábamos. Al final, los cambios fueron buenos. Alrededor de 30 personas albirroja llegaron. Gente que vive en el sur y más al sur de Osorno llegó a disfrutar de su equipo viéndolo allá en Osorno, en el Rubén Marcos Peralta. Y fueron muy destacados por la hinchada, me cuentan, ya que se veía, bueno, primero llegar tan lejos y lo otro que la lluvia intensa y ellos aperraban de igual manera. De todos modos lo pusieron en una parte techada. Se pueden ver las fotos en algunos medios. Diego, ¿algo que agregar? Un homenaje a la gente. El empate fue un homenaje a la gente que fue, que viajó un largo viaje. De Linares tiene que ser unas 8 horas aproximadamente. Así que un buen premio. Tal vez no fue el triunfo, pero sí fue un buen sabor de boca que dejó este empate. Y ojalá que en el Tucapel Bustamante el día sábado todos estemos apoyando el nuevo proceso de Calule.
Diego, sé que en este espacio a todos les gusta hablar solo del Depo, y me incluyo, pero están ocurriendo algunas cosas en estas décimas fechas que se han jugado, en donde, por ejemplo, el Sau hace rato ya que salió de abajo y ya parece que va a ponerse en las posiciones altas de la tabla, pero llamó la atención el partido de lunes que se jugó el día de hoy, en donde Lautaro saca un beneficioso 3 puntos, pero frente a nada más que a Puerto Montt. ¿Qué te parece que esté sucediendo esto en los equipos que están como un poco cerca de Linares y que a uno le gustaría que empezaran a perder más y que nosotros empezáramos a ganar? Sí, la tabla en este momento está partida. Hay 7 equipos que están separados, los 7 primeros lugares están separados en 5 puntos. Luego se saltan 5 puntos y empiezan la posición de abajo, los 7 últimos, que se separan en 7 puntos. Linares está dentro del último grupo, está muy cerca de Real San Joaquín, que es el octavo, que es el líder del grupo de abajo, se podría decir. Y la tarea de Linares yo creo que es, ojalá lo más luego posible, agarrar ese octavo lugar y tratar de pasar al pelotón de arriba, se podría decir. Esta segunda edición es impredecible. Vimos hace poco un partido de Fernández Vial con San Antonio, de visita a Vial, que Vial con muchos problemas empató muy bien 0-0. El otro día igual un Vial que está en posiciones de descenso empató General Velázquez, que es un equipo que iba muy bien de visita, le empató en los descuentos. El mismo Lautaro, que creo que había ganado un puro partido de local, ahora derriba a Puerto Montt, que si Puerto Montt ganaba se ponía puntero de la división. Así que esta división es muy compleja. Lamentablemente, si uno pierde un par de partidos, se queda muy atrás, y lamentablemente nosotros por esos primeros partidos que tuvimos muy malos, estamos en el pelotón de abajo, se podría decir. Tal vez cuando decimos que Lautaro de Buin le ganó a uno de los buenos como Puerto Montt de visita, nos olvidamos decir que con el triunfo no alcanzó. Y si Lautaro de Buin no va en buena posición, es un resultado muy sorpresivo. Si damos la tabla. Sí, bueno, lentamente para que los amigos también anoten, por favor. Ya, vamos con la tabla. Entonces, aquí vamos a empezar con los 7 primeros de arriba, que están separados por 5 puntos. Melipilla 22, puntero aún. Puerto Montt 20, pudo haber quedado puntero Puerto Montt. Tercero, Fernández Vial y Deportes Concepción con 18. Quinto, Rengo. Sexto, Osorno. Y séptimo, San Antonio, todos con 17. Es decir, que de San Antonio, que está séptimo, está solamente 5 puntos de Melipilla, que es el puntero. Después empieza el otro pelotón. Está séptimo San Antonio con 17. Octavo viene Provincial Ovalle con 12, pero Provincial Ovalle muy probablemente pierda 3 puntos por el partido ante Osorno, que aún no queda sentenciado por la segunda sala. Entonces todavía tiene los 12 Ovalle. 12 San Joaquín, después viene Linares con 10, al igual que Lautaro de Buin. Linares arriba por diferencia de gol. Duodécimo Concón Nacional con 8, y la parte complicada es para Fernández Vial con 7, que muy probablemente pierda 3 puntos, y Trasandino con 5, que perdió en el debut del profesor Climen ante Deportes Concepción. De las partes de los... Perdón, es que tenemos que ser clarito. En el buen detalle que dio mi colega Diego, solo se equivocó en el tercero. Ahí dijo Fernández Vial. Y el tercero es General Velázquez con 18. Velázquez 18. Velázquez y Concepción. El resto 18. Está correcto.
Sí, lo que quería agregar es que, bueno, de los equipos que están abajo, Trasandino cambió de técnico y todavía no encuentra la mejora. También está Fernández Vial, quien nos toca jugar de local y que también no viene muy bien. Pero con Nacional, que partió de muy mala manera, hoy en día se está posicionando de gran forma. Y creo que fue como el partido con Linares que empató y que ganó un punto, que de ahí se pegó el despliegue, como se dice, Diego. Sí. En los últimos cuatro partidos, empezando por ese partido con Linares, ha sacado los 8 puntos. Empató con Linares, luego venció a Rengo, venció a Trasandino, y finalmente empató en los descuentos a Provincial Ovalle el último partido. Así que lleva 4 partidos invictos. Así que es un equipo que está creciendo. Un entrenador muy interesante como Jonathan Orellana, que el año pasado sacó tercero a Vial. Así que es un equipo que puede ser de cuidado. Así es, Diego. Mira, para agregar y para poder saber todos nosotros, Henry Monsalves Méndez nos dice que por esta vez va a contradecir a Don Tito, y con mucho respeto. ¿Cómo se llama el señor contradictorio? Henry Monsalves Méndez. Muy bien. La verdad y la razón es que nosotros en este programa, y nadie te ha criticado, por lo que si Diego sabía, no lo dijo, todos hemos dicho aquí que Cherato es zurdo. ¡Ah! Y él ¡qué nos dice bien! No. Él nos dice que no, que cuando se paró a los 12 pasos contra Lautaro de Buin, pegó de derecha porque él es diestro y en los entrenamientos juega con la derecha. Por lo tanto, hay que aclarar, gracias a don Henry. ¿Y el señor no será ambidiestro? Puede ser, hay jugadores con el talento que tiene él, podría ser. ¿Cómo no voy a agradecer esos datos? No, sí, cometo más el error. Por supuesto. Claro. Yo creo que hay cosas que es bueno, por eso el equipo no lo hacemos nosotros, con todos nuestros auditores, con nuestros televidentes, y hay que quererlo porque algunos nos ayudan y algunos nos dejan mal. Pero mira, Tito, si bien nosotros no hacemos el equipo, lo dijiste recién, Calule Meléndez y su cuerpo técnico ya está pensando cómo pararse frente a Fernández Vial. Aquí hay un auditor que dice que cómo se pararía él frente al equipo. Vamos. Quiero leer su cena e invitarle a pensar desde ya a Diego y a Tito cómo se pararían frente a Fernández Vial este sábado próximo que viene. Paulo Morán dice: mi formación propuesta para este sábado es Merino, Suazo, Latorre, Rojas y Cordero. En el medio, Diego González, Zúñiga, Droguet y Fabián González. Ojo, que deja Oyarzo fuera. Arriba, Sosa y Escobar, los mantiene. Diego, te cedo a ti la palabra. ¿Cuál es tu oncena que podría ser para ti, Diego Barrio? Sabemos que esto no estamos influyendo en nadie. Estamos jugando. Sí, no. Bueno, Cordero está lesionado todavía, creo que tiene para 2 semanas. Yo mantendría el mismo equipo y le daría la oportunidad, sí, a Fabián González, pero mantendría a Oyarzo, que ha venido jugando muy bien en la posición, no como un enganche neto, sino que dentro del rombo. Ha venido jugando muy bien. Sería Diego González, Seba Zúñiga, Oyarzo y Fabián González, le daría la opción. Y arriba a Felipe Escobar y Carlos Sosa, y guardaría para el segundo tiempo a Cerato. Un asterisco: Seba Zúñiga suspendido para el partido contra San Antonio por acumulación de tarjetas amarillas. Ok, buen dato. Lo otro, la gente está preguntando mucho qué pasa con Sebastián Peñalosa, qué pasa con Chulz. ¿Tienes algún dato, Diego, de que, en qué parte, qué proceso están? Yo sabía que estaban con desgarros. Desgarros siempre son mínimo 2 o 3 semanas, así que yo creo que si no es la última semana, esta puede ser la próxima, la semana de que empiezan a volver ese par de jugadores. Peñalosa, Chulz, Vallejos. No, buenos nombres, muy buenos nombres. ¿Sabes qué? Me gustó lo que esa formación que hizo este niño capitalino, que te la dio recién, porque es bueno. Hay que conocer que aquí ha venido en la medianía de la tabla Fernández Vial y no ha cambiado nunca su forma de jugar. Es un equipo defensivo. Juega con 4-5-1.
Y cuando sale de contragolpe sale rápido. No sé cómo estará jugando este año con tan mala campaña. Seguro que defensivo igual. Porque es un poco la tarea del Vial siempre. Me da la impresión que Linares va a necesitar hombres puntas por los costados. Porque se le va a cerrar el Vial atrás. Y ahí me gustaría a ver si Calú le puede despertar a Alberto Letelier. Alberto Letelier viene de O'Higgins, de Rancagua. No es un mal chico. Jugó en Santa Cruz, de Montero también. No es un mal jugador. ¿Qué pasa? Que nadie lo pudo recuperar. Tarea para el Calule. Lo puede recuperar. Si ayer recuperó al equipo de visita, salió Linares a jugar de igual a igual y no lo habíamos visto todavía, por lo menos en un primer tiempo. Diego, hay un partido que todos reconocen, albirrojo, quienes hemos visto los partidos de Linares, que contra Deportes Puerto Montt fue lejos el primer tiempo de Linares, lo mejor que hemos vivido acá. Incluso hay un destacado periodista que quiero saludar, César Ormazábal, me dice que nunca había visto tan nivel, buen nivel de fútbol como vio ese día en el primer tiempo. Tú, Diego, ¿recuerdas quiénes son los que iniciaron en ese partido y si estaba Cherato desde el inicio ese día? Me acuerdo del Rombo. ¿Ya? El Rombo me llamó bastante la atención, que le dio el fútbol, que nunca más lo utilizó Lobos, que era con Diego González. Por el lado derecho era Schultz, por el lado izquierdo era Zúñiga y de salida era Oyarzo. Y arriba estaba Vallejos y... no me acuerdo. El otro. No era Escobar. Peñalosa puede ser. No me acuerdo. Vamos a buscarlo. Pero entonces. Sí, era Vallejos, uno de los delanteros. A ver, vamos a ver el dato. Acá. Me están preguntando con Puerto Montt. Sí, correcto. Sí. Ahí está. Vamos, sí. Tito. Fue el 6 de abril del 2024, un sábado. Uh-huh. Arriba, Maximiliano Cherato y Diego Vallejo. Estaba Cherato entonces desde el inicio. Sí. Ese es el equipo y el resto casi todos los mismos, pero jugó a un nivel, Linares, que uno decía, ¿cómo este Puerto Montt va tan arriba? Y mira, no hace nada. Estaba Jaime Pillo Vera desesperado en ese partido. Desesperado. Pero a Linares le salía todo con ese rombo que ya lo detalló mi amigo Diego, y evidentemente que ese día cómo funcionó el equipo. Bueno, fíjate que Marcelo Díaz... Sí, sí, dígame. Para mí, en mi opinión personal, para mí fue mejor el partido que le hace Linares y a Provincial Ovalle. Ese primer tiempo para mí fue mejor que el contra Puerto Montt. Sí, la verdad es que esos dos primeros tiempos han sido de gran nivel y que te hacen creer que por qué Linares está tan bajo si tiene buen equipo, buen fútbol. Bueno, para qué vamos a hablar, estaríamos hablando una hora más de, sí, de ese problema. Sí, pero es bueno aclarar porque Diego coloca el tema y hay que cerrarlo. Yo pienso que ese día Carlos Sosa y Felipe Escobar, que fueron los punta, fueron la vez que a Linares le ha funcionado mejor la recepción arriba. Entonces los mediocampistas, pelotas que llegaban arriba, la trabajaba Escobar, la trabajaba Sosa, y llegaba bien Benjamín Droguet, que fue uno de los grandes partidos que jugó. Yo creo que desde ahí en adelante, como que no podemos decir que queda fuera Droguet, porque nos empezó a gustar en su labor de jugador, una especie de 10, y ahí apareció este rombo que tanto nos ha gustado. Lo que pasa es que algunas veces se les nota y otras veces no. Yo creo que Rodrigo Valtés colocó un rombo y ese rombo se le respetó. Solo se cambiaban el que va por derecha por el de izquierda en algún momento determinado, pero no había intercambios momentáneos a cada rato. El equipo jugó muy bien ese partido con General Velázquez y ahora lo repitió Rodrigo Meléndez allá en Osorno, en el Rubén Marco. Peralta creo que lo relayó. Sí, correcto. Y jugó bien Linares, quedamos contentos y quedamos esperando que llegue luego el sábado, porque a veces no queremos ni que llegue los días sábados. Ahora sí, tenemos ganas que llegue, sabemos que se va a meter atrás el Vial, pero ya vamos a ver. No, ya. Fíjate, Tito, que ahora está difícil elegir la oncena. Ahora no sabemos. Imagínate que Peñalosa está listo y tú decís, pero si Escobar y Sosa están jugando bien, ¿para qué lo vamos a agregar? Y ahí empiezan las dudas. Bueno, esto ya es materia para Rodrigo Calule Meléndez. Diego, quisiera ver esta parte que ya está culminando, obviamente, el programa. Quisiera que nos cuentes un poco, Fernández Vial, cómo viene, cuál oncena ocupa
y cómo es la estadística de la locomotora contra los albirrojos. Fernández Vial viene muy bien. Es un equipo que está complicado por el tema económico. El tema económico hace mucha media en las decisiones futbolísticas. El técnico está amenazado por malos resultados, pero Fernández Vial, al igual que lo que se planteó aquí en alguna ocasión, no tiene dinero para ni para pagar los sueldos. Entonces, tiene que reponer la boleta en garantía ahora que con la que se ocupó parte para pagar los sueldos del mes de marzo, ahora le vencen los sueldos del mes de abril. Y fútbol, pero futbolísticamente no es un mal equipo. No es el equipo tampoco tan defensivo como lo que planteaba el año pasado Orellana. Es un equipo un poco más ingenuo. También se ha parado de igual a igual con San Antonio, que jugó de visita en la penúltima fecha. Ahora le mereció mejor suerte con General Velázquez, que le empató con un centro en el último minuto y se ha quedado ahí. Solamente tiene un triunfo, un 4-0 a Trasandino. Gran parte juegan muchos jugadores que venían del año anterior, pero se le fueron bastante hombres claves. Para mí el hombre clave que se le fue Carlos Gómez, que era el 6 que dirigía todo. Pero sigue Neri Baloso, atrás siguen Solano con Kimura, que eran dos alternativas que tenía el año pasado el equipo, el técnico Orellana. Arriba tiene un hombre interesante como John Bogmis, un jugador que jugó en la Universidad de Concepción, pero también es un poco ingenuo Bogmis. Ángel Guillar también, que estaba el año pasado. Es un equipo bastante difícil que probablemente no se vaya a ir a replegar como esperamos nosotros, sino que para ellos un partido de 6 puntos y necesitan ganar, porque si no, Linares es un rival directo para ellos. Si pierden ante Linares o si empatan, probablemente quedan a 6 con la resta de 3 puntos. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy complicado para Linares, y Linares tiene que planteárselo como una final para definitivamente salir de esta parte complicada de la tabla. La estadística no es muy favorable. Vamos a hablar de los últimos años, que desde el 2012 que no ganamos a Fernández Vial, el equipo de Jaime Nova, que casi volvió a la primera vez. La última vez que ganamos en Linares también fue en ese año, con un gol de Luis Aguirre, un volante de contención, no sé si alguno se acuerda de él, que era el suplente de Orellana y Farías, pero igual jugó algunos partidos Luis Aguirre, un tiro de distancia, que Linares le ganó uno de los dos viales que había ese año. Bueno, ahí estaba Diego conversando y contándole la actualidad de lo que vive Fernández Vial, que lamentablemente tiene problemas por secretaría, problemas económicos graves. Ya lo anunciaron en su cuenta de Instagram y de Facebook. Además, en lo futbolístico no se están dando las cosas. De todos modos, han dado la pelea a los jugadores, han sido un ejemplo, por lo que he visto. Si mal no recuerdo, ganaron el Clásico hace poco con Concepción, ¿o estoy equivocado, no, Diego? Lo perdieron. Perdieron. Bueno, pero hicieron 3-2. Ahí está. Es el que quería destacar. Con todo lo que están pasando, dan un clásico y un espectáculo en 3-2. Quiero pasar a otro tema. Quiero contarles que, bueno, la Copa de Regional, que la Copa de Campeones, no se jugó, se suspendió los partidos que estaban para este fin de semana. Me da la impresión de que por lluvia. En otros ámbitos, la Liga de Básquetbol Linarense se sigue jugando. Nosotros, el equipo que estamos siguiendo, son obviamente los linarenses. Esta liga, si bien es de Linares, agrupa 3 equipos y 3 son de Linares: Linares College, Provincial Linares y Provincial Linares Maxi, que son como los seniors.
Linares College brindó un gran partido contra Provincial Linares Maxi el día viernes que recién pasó, 8:30 en el Nacim Nome se jugó, muy entretenido, harto público, la entrada es gratuita, avisamos por los que quieren ir a ver básquetbol, está muy entretenido el campeonato. Linares College vuelve a ganar el partido, ya venía a ganar la semana anterior, le gana por 59-42. El equipo de Provincial brindó muy buenos pasajes de básquetbol y tiene grandes jugadores en el equipo. Hay un base que usaba la número 10, extraordinario en el equipo, así que con unos par de refuerzos podrían llegar muy lejos Provincial Linares Maxi. Por otro lado, destacar a Linares College, que está haciendo las cosas bien, caras nuevas. Vimos un nuevo jugador, el nombre es Víctor, salió MVP del equipo. Él ya tiene unos de edad pasado los 35, pero fíjate que cada vez que pudo quedar en buena posición, anotó de triple de varias maneras. ¿Tú viste el partido, Tito? No sé qué te pareció. Me pareció un equipazo ese día, el college. Velocidad pura. Se nota que ese equipo está trabajado físicamente, si no el 100, por lo menos el 85% de los jugadores. Delgados, atléticos, rápido, dinámico. Y parecía un rival difícil Provincial, pero no lo fue. El marcador refleja en sí lo que fue el partido. Hubieron algunos jugadores que anotaron brillantemente, por ejemplo, anotarle 17 puntos a Provincial en otra ocasión era muy difícil. Ahora Francisco Castro los hizo y fue un muy buen conductor del equipo, animó, fue alero, fue un defensor de su propia área. La verdad es que el equipo en sí del college a veces tiene esto de que nos da un partido que nos hace sentirnos orgullosos de querer el básquetbol de esta manera. Sí, enhorabuena para college, espero que las cosas sigan saliendo bien, y a Provincial mucho éxito, podemos salir de esta mala racha. Por otro lado, un joven linarense jugó un campeonato amateur, el campeonato amateur más grande del tenis aquí en Chile, y lo organiza La Arenga del Abuelo, esa página que es muy, muy reconocida, deben conocerla ustedes también, y además Tenis CL. Tuvo más de 300 inscritos este campeonato y tenía cuatro series. El joven linarense llamado Javier Montoya participó en la segunda serie. Esto por categoría, por nivel, según cómo estés tú en el ranking. Y jugó la final ayer, ayer domingo, y la ganó. Por lo tanto, queremos destacarlo a Javier Montoya, joven linarense, que hoy vive en Santiago y entrena duro, porque yo sigo sus redes sociales, y quien fue mi amigo en la juventud también, así que orgulloso de que esté logrando los sueños que tenía de niño hoy en este campeonato amateur. Un abrazo para él, caluroso, porque así comienzan a tomar más cariño por el deporte. La verdad es que la entrega es personal, pero los reconocimientos debemos hacerlos cuando corresponda. Así es, Tito. Diego, queremos hacerte el micrófono para ya despedir este 12º programa de este año. Le voy a contestar aquí a Manuel Luengo Muñoz, que nos dice, ojalá no tengamos lluvia este sábado para el bien del fútbol y la asistencia al público. No hay lluvia el sábado, no hay bien, justificación. Bien. Hay que llenar el Tucapel de Bustamante de una vez por todas y darle el apoyo que se merece este equipo. Un equipo que a pesar de las dificultades no ha bajado los brazos y ha hecho lo mejor de la temporada estas dos últimas fechas, así que es fundamental el apoyo del público y ojalá que podamos llenar el Tucapel Bustamante. Gracias, Diego, así a invitar, a motivar, a ser parte de esta planificación. La corporación, la sociedad anónima, están haciendo todo lo posible para que Linares sea más grande. Nosotros, la única manera que tenemos de darle las gracias, de decir estamos contigo, es yendo al estadio. Esa es la mejor manera. O haciéndose socio también, como lo escribía el otro día el director de la corporación. Hablo del Grillo Esteban Valdebenito. Tito. La verdad es que nos vamos contentos. Creo que Rodrigo Meléndez hizo un buen debut. Esperemos que se mantenga. Le sacó trote al equipo. El equipo jugó bien. Y solamente volver a reconocer lo que hizo el sábado anterior Rodrigo Valdés. Los Rodrigo nos traen buena suerte a los linarenses. Un abrazo para todos y todas.
Así es, desearle mayor de los éxitos al cuerpo técnico que encabeza Rodrigo Meléndez, que este partido local sea para reafirmar el buen trabajo que sabemos que van a hacer, que nos van a sacar de esta parte de la posición de la tabla que estamos, que si bien nos prometieron quizás campeonar, hoy en día estamos más sencillos y solo no queremos sufrir a final de año. Buenas noches y muchas gracias. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben, Fanáticos del Depo. El programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSO, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSO. Café Caramel Linares, Avenida Presidente Báñez con Arauco, a pasos de Calle Quiñipomo. Ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos, tartas, pay de limón, rollitos de canela, brownie, helado San Francisco y café del grano. Amplio y acogedor local, grato ambiente familiar. Les esperamos en Avenida Presidente Ibáñez con Arauco. Café Caramel Linares, un verdadero gusto al paladar. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.